Hola, bienvenidos al segundo panel del día de hoy, 24 de noviembre, del mes del diseño, nuestra novena versión. Para que no lo, quienes no lo sepan, llevamos ya eh, tres semanas eh, con nuestra programación, en la cual la temática de este año ha sido diseñar hoy, entendiendo todas las eh, temáticas y problemáticas que ha causado la pandemia y los distintos conflictos a niveles sociales, políticos y culturales que hemos tenido que enfrentar este último tiempo. El panel que presentaremos ahora eh, se llama Codiseño en América Latina y viene precedido por el panel anterior que trató el tema del diseño y la innovación social. En el campo de la innovación social se ha entrelazado cada vez más con la expansión y el desarrollo de prácticas de diseño participativo y de codiseño entendida genéricamente como el desarrollo de nuevos productos, servicios o procesos centrados en la producción de beneficios de largo plazo que tienen como objetivo abordar las necesidades de la sociedad la experiencia nos está indicando eh, que se debe crear a través de procesos de participación y colaboración. como les comentaba recién, el día se inició con un panel liderado por Enzio Massini y tendrá como objetivo dar una perspectiva global sobre la relación entre codiseño e innovación social. En este contexto, el objetivo de esta sesión es explorar y discutir distintas formas de codiseño y distintas perspectivas en torno a esta práctica en América Latina, contrastando contextos, escalas y resultados de beneficio social. En esta sesión tengo el agrado de presentar a Brenda Vertis, de México, diseñadora especialista en diseño participativo en la Universidad de Alto, quien explicará su trabajo en Ciudad de México. Tenemos también a Rodrigo Ramírez, quien es director de la Escuela de Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien va a hablarnos de su proyecto Emil. Y Gabriela Farías, Zurita diseñadora chilena, que nos mostrará su trabajo con los artesanos de Chile. La moderación de este panel estará a cargo de un gran conocido, que es Rodrigo Gajardo, director ejecutivo de la Fundación Saber Hacer y jefe de proyectos de diseño estratégico de estudios D.S. Así que me gustaría dejar en este momento a Rodrigo, a Brenda, a Rodrigo Gajardo y a Gabriela Farías, eh, moderado por nuestro querido Rodrigo Gajardo, eh, y estamos muy expectantes de conocer estos grandes trabajos, los cuales en mi caso particular conozco y, y me enorgullece mucho saber que son chilenos. Así que los dejo con ustedes. Muchas gracias Trinidad y Nicolás por esta invitación y también por poner en relevancia el tema del codiseño, el tema de la participación, eh, sobre todo en, en un contexto actual, cierto, donde la discusión ciudadana se está abriendo eh, y donde eh, pensar y repensar el mundo en el que vivimos, la forma en que convivimos, eh, se hace muy relevante y creemos que el diseño tiene mucho que decir al respecto. Eh, um, bueno, la idea justamente de este panel es poder eh, ir complementando lo visto en la, en la mañana, tanto el tema de la innovación social y el, y el codiseño, viendo cómo el, diseño se, el codiseño se ha implementado en, en casos, eh, tanto en Chile como en México, eh, y sobre todo en América Latina, eh, como un elemento relevante ¿ya? para poder generar nuevas innovaciones que hagan sentido a, un, a todos los actores que se ven impactados por. Por este tipo de cambios y transformaciones. Eh, antes de presentar a, a nuestro primer invitado, quise preparar un, un breve texto para, para introducir a esta temática eh, y, y entender que, lo que entendemos sobre el tema de la innovación y el codiseño. Eh, las diversas aproximaciones contemporáneas de innovación abordan este fenómeno desde la inteligencia y la capacidad de comprender la realidad e identificación de oportunidades, desde las soluciones y el desarrollo de estrategias para prototipar y dar forma a ideas, así como también desde el talento y el desarrollo de una cultura y prácticas transformadoras, además de las posibilidades de nuevos mundos que nos abre la ciencia y la tecnología. Estos enfoques que exponen esta hoy son parte del paisaje de métodos. Estrategias y herramientas disponibles para el desarrollo de ecosistemas de emprendimiento e innovación. En este paisaje, los métodos del diseño y la colaboración y la innovación social comparten un mismo espacio convergente que podrían dar respuesta a los fenómenos complejos y sistémicos de los desafíos actuales, donde el contexto, las soluciones centradas en las personas, lo participativo, lo open source y la experiencia son criterios claves para imaginar nuevos futuros para los territorios. Esta aplicación de métodos que relevan el conocimiento y cultura local de un territorio para el desarrollo de soluciones con un impacto social se vuelve trascendente en las diversas prácticas que hoy identificamos como innovación social y codiseño. Estas formas radicalmente distintas de hacer las cosas es lo que Mancini ha definido como formas de pensamiento y estrategias para la solución de problemas que suponen discontinuidades con lo que ha sido la tendencia dominante, por ejemplo, de los modos de pensar y de hacer que se consideraban normales y que se aplicaban en el contexto sociotécnico en que operaban. Y en que muchos casos se han enfocado a la generación de nuevas formas de economía social que permitan reducir brechas y corregir problemáticas asociadas a las crisis, desigualdades, pobreza, acceso, entre otras temáticas. Diseñar hoy implica repensar y obtener nuevas perspectivas desde la complejidad. La creación de sentido y valor en territorios sincrónicamente locales y globales. En este sentido, el diseño ha trascendido desde su enfoque desde los productos y la comunicación hacia las interacciones, la facilitación de procesos de codiseño, las experiencias y la innovación social, adquiriendo un rol sociotecnológico en la resolución de problemas sistémicos y relevantes para una transición hacia la sustentabilidad. Para poder discutir sobre este tema eh, tenemos grandes invitados, talentosos invitados eh, que nos van a contar sus distintas experiencias eh, en codiseño, diseño participativo e innovación. Eh, vamos a partir esta sesión con Brenda Bertis de México eh, y la quiero presentar como corresponde a continuación. Brenda es diseñadora. A nivel de calle, y actualmente se encuentra haciendo un doctorado en la Escuela de Artes, Diseño y Arquitectura de la Universidad de Alto en Helsinki, Finlandia. Por más de 10 años, su práctica y áreas de investigación han girado en torno a la exploración de las posibilidades y los límites de las prácticas del diseño participativo que promueve la transformación urbana y la imaginación pública. Durante cuatro años, Brenda trabajó como servidora Pública de la Ciudad de México, primero en el Laboratorio para la Ciudad y posteriormente en la Municipalidad de Iztapalapa, dentro de la Unidad de Participación Ciudadana. En el laboratorio lideró la estrategia de diseño para la Ciudad, las iniciativas de diseño y activismo y diseño de educación, así como el proyecto Peato Niños y Peato Niñas, reclamando las calles por el derecho de los niños a la ciudad y al juego. Su trabajo más reciente gira en torno al diseño de intervenciones comunitarias para la reapropiación y reutilización de espacios públicos en barrios marginados junto a ni con niñas, niños y mujeres. Este trabajo lo vincula con su investigación doctoral, la cual se centra en los enfoques feministas y la reproducción social del diseño participativo, así como en el derecho a la ciudad y la justicia espacial. Brenda, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias Rodrigo por, por la introducción y por el texto, eh, por compartirlo con nosotros y con nosotras. Eh, y muchas quiero agradecer a, a todo el equipo, a Nicolás, a Trinidad, por la invitación. Es un privilegio de verdad estar aquí eh, compartiendo un poquito de, de, del trabajo que he hecho acá en México y que hemos hecho acá en México. Bueno, pues empezamos. Voy a compartir mi pantalla. Ahí está, ¿verdad? Perfecto. Bueno, eh, yo titulé esta presentación como diseñar para la vida cotidiana y quise empezar con una cita de y definir el diseño de una manera distinta, digamos. Solo tengo que, perdón, mi zoom está como no puedo mostrar el cursor y me corta parte de la pantalla uh, a ver. y no puedo parar el sharing ni nada ah. perdón oh. tranquila eh, um, ¿Es quiere el mostrar cursor? el cursor el cursor no, me, no, me, no se muestra mm. y entonces no sé qué estoy apretando. No sé si me puedan parar ustedes el video. Listo. Listo. Creo que así está mejor. ¿Ahí lo ven? No. No. A ver, permítanme. Uh -huh. A ver, ahí va de nuevo. Eh, ok, ahí está. Okay. Listo. Pues bueno, quería empezar de una manera distinta y definir el diseño, tomar la definición de Clara Porset, que fue una diseñadora cubana, residida en México y fue la una de las pioneras del diseño industrial en, en México y Clarita definía el diseño como eh, como que el diseño que crea el hombre o las personas es solo una resultante y que su finalidad no puede ser otra que la de levantar el nivel general de la vida. ¿no? Esa es la definición que Clarita nos daba del diseño. Clara tuvo una implicación muy fuerte con los movimientos sociales, tanto en México como en Cuba. La pregunta recurrente de esta presentación que yo planteo es cómo nos podemos organizar todas y todas para levantar el nivel general de, de la vida tomando la definición de clara por y cómo diseñamos para una vida cotidiana digna el diseño eh, en estos últimos años se ha preocupado bastante y se ha hecho estas preguntas eh, mucho más que antes creo yo no hay un montón de recursos y un montón de eh, de, de ideas acerca de cómo el diseño puede involucrarse en la justicia en la libertad en el activismo en lo político en el pluriverso el diseño participativo conocemos eh, los orígenes no como tal digamos eh, están en, el, en, en los países nórdicos que pasan de eh, pensar que el diseño solo se debe enfocar en la producción de objetos y en su comercialización y consumo a una eh, actividad en la que los, los involucrados en todo el proceso eh, del diseño deben de estar eh, presentes. ¿no? Pero bueno, eh, voy a centrarme más en el proyecto en el que yo he estado trabajando durante más de cuatro años en la Ciudad de México y en el diseño y la participación en, perdón, en la Ciudad de México. Un poco de contexto, la Ciudad de México entró, digamos, en la época de la participación eh, bastante tarde, no fue hasta 1997 cuando se eligió a su primer eh, gobernador. Y eh, el temblor del 1985 fue uno de los detonantes de la participación ciudadana en la Ciudad de México. Eh, el gobierno eh, no hizo lo suficiente para, para, para lidiar con la crisis, entonces muchos de los ciudadanos... Eh, salieron al tiro, como decimos por acá, a solucionar el tema. Meji la Ciudad de México ha recorrido este proceso para llegar este proceso democrático y de participación que empieza desde 1986 y hasta el 2016. Con ese contexto tan amplio solo quería eh, presentárselos para que para después pasar a este a este lugar que es el laboratorio de la ciudad o el laboratorio para la ciudad donde eh, el proyecto que yo les voy a presentar inicia. El Laboratorio para la Ciudad fue eh, la oficina experimental y creativa del gobierno de la Ciudad de México. Fue el primer laboratorio de innovación pública, digamos, en, en Latinoamérica. Y era una oficina bien chiquitita dentro del gobierno de la ciudad. Éramos 20 personas, eh, la mayoría eh, menores de 29 años, que nunca habíamos tenido experiencia en el sector público. En el laboratorio abordábamos diferentes problemáticas de la Ciudad de México, que es esta mole de 20 millones de habitantes en la zona metropolitana y 9 millones en la Ciudad de México. En la ciudad, esta ciudad es una ciudad diseñada o no diseñada para los coches. Es una ciudad eh, en su mayoría autoconstruida, 60% de la ciudad es, 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 de autoconstru es autoconstruida. Y lo que yo me preguntaba en el laboratorio cuando empecé a trabajar ahí era cómo nos afectan los, procesos de, cómo afectan los procesos de urbanización la vida de las niñas los niños que viven aquí no en esta ciudad en la Ciudad de México para pensar en la escala hay 2.300.000 millones niñas y niños eh, que es la población de París Central por ejemplo y viven en la zona metropolitana 5 millones de niñas y niños que es la población total de Singapur o de Finlandia el país en donde vivo ahora eh, la Ciudad de México es una ciudad sumamente dividida, eh, donde hay una gran desigualdad y, eh, por ejemplo, tenemos el caso de ciertas zonas donde el área verde disponible es de 39 metros cuadrados por persona y en esa, en esa misma zona, que es la alcaldía de Miguel Hidalgo, viven 78.700 niñas y niños aproximadamente, redondeé los números. Mientras que en otras zonas, en la alcaldía de Iztapalapa, hay 6 metros cuadrados de área verde por persona, esto incluye camellones, y en esa alcaldía viven 550.000 550. niñas y niños, ahí me falta un cero, que es la población total de, de, país, de ciudades como Bilbao, Quebec o Miami. Incluso Helsinki tiene como 500.000 habitantes, un poquito más. En esta ciudad las colisiones viales son eh, la segunda causa de muerte en los niños entre 5 y 14 años y es una, es una situación que también se, re, se repite en, en América Latina. Existen también otros problemas en la Ciudad de México con respecto a los espacios y a lo que sucede en ellos. Como vemos, esta es una imagen de Google en donde dice prohibido jugar o realizar partidos de fútbol. Esto es totalmente falso. Me metí a revisar si están esos artículos dentro de la ley y no existen. Además, los niños se están metiendo cada vez más dentro de sus casas. ¿no? Pero a la vez de que la Ciudad de México es así, también existen posibilidades. Y lo que pienso yo, y muchos de los que hemos trabajado en este proyecto que les voy a presentar, es que tenemos que volver a la calle y salir y voltear a ella. ¿no? Lo vemos también en Latinoamérica. ¿Cómo podemos reconciliarnos con la ciudad a través del diseño? Hay muchas posibilidades. El proyecto con el que he estado trabajando se llama «Peatoniñas y peatoniños. Liberando las calles para los niños y el juego». Y este proyecto tiene que ver con básicamente crear calles de juego en zonas de la ciudad que se ven como esto. Son zonas muy marginales, muy, perdón, con, con índices de marginación muy alto, donde no hay ningún espacio público. En estos espacios me pregunto otra vez, ¿cómo diseñamos para, para una vida cotidiana digna en contextos de suma desigualdad? ¿Cómo diseñamos para que el derecho al juego y el derecho a la ciudad eh, se desarrolle en estos contextos? Entonces, Peato Niños y Peato Niñas es un programa público que ahora es independiente de calles de juego eh, temporales y permanentes que se desarrollan en la ciudad en lugares específicos, donde el número de niñas y niños es alto y donde no hay o hay muy pocos espacios abiertos o áreas verdes y donde el índice de desarrollo es medio bajo. El objetivo es subsanar la falta de espacios públicos para el juego a través de la planeación comunitaria, el codiseño y la implementación de calles de juego. Lo que queremos hacer básicamente es liberar las calles de la Ciudad de México para los niños y quitar los coches. Eh, tenemos esta actitud de que somos los niños y los adultos juntos, los vecinos, los que vamos a hacerlo. ¿no? Tenemos esta actitud como Lucho en el que está ahí, es peatonito, que es el defensor de los derechos del peatón, que luego también nos va a visitar cuando hacemos calles de juego. El proceso para hacer las calles de juego es básicamente este, que tiene que ver con realizar diagnósticos sociales, autodiagnósticos, codif codifinición de visión y objetivos, muchos prototipajes, evaluaciones y escalamientos y sostenibilidad. Pero además de este proceso, yo en lo que me quiero centrar es en estos, tres pu en estos cuatro puntos perdón, para explicarles el proceso. Piatoniños ha sido básicamente un proceso en el que estos cuatro puntos eh, se han desarrollado y que se están desarrollando. El primero es entender las dificultades a las que nos enfrentamos en la vida cotidiana desde diversas perspectivas, después imaginar y experimentar lo posible, siguiendo por codiseñar la propuesta y dar un salto al vacío, hacer el diseño, implementarlo y sostener el cambio en la vida cotidiana, como lo llamamos aquí en México a pechugar. Para entender, entender las dificultades conlleva desde leer datos de las estadísticas en la Ciudad de México a crear mapas donde se pueda ver mejor Cómo es, cómo, se, eh, cómo, ¿Cómo es el estado del espacio público en la Ciudad de México y la población infantil? Por ejemplo, aquí vemos este mapa que realizamos en el laboratorio, en donde los espacios en morado son los espacios con índices de marginación muy alto y los espacios en verde son las áreas verdes. Nosotros en Niños nos centramos en, ir a hacer, en, en emular espacios de juego, en crear espacios de juego en las zonas muy moradas, donde no hay áreas verdes. ¿Cómo, ¿Cómo vemos esas? ¿Cómo empezamos a entender las problemáticas? Hacemos eh, mucho trabajo de inmersión con las comunidades, con los vecinos, las vecinas, utilizando di diversas herramientas que no necesariamente se utilizan de la misma manera o que son pertinentes para las mismas personas. Los niños, eh, resolver una encuesta no es lo que realmente funciona con ellos. Entonces, definimos de distintas formas de que los niños eh, participen e identifiquen lo que sucede alrededor suyo. Después de hacer esto, pensamos en imaginar y experimentar lo posible. Eh, empezamos a hacer, ¿no? Como diseñadores, vamos y si imaginamos una calle en donde no haya coches y donde los niños sean los que jueguen y todos los vecinos la lo ocupen, lo, lo, empezamos a, lo empezamos a hacer y lo experimentamos. Eh, esto, claro, tiene que ver con hacer mucho trabajo y muchas, mucho, mucho trabajo de campo y con llegar a acuerdos entre los habitantes de la ciudad, los especialistas que son también los habitantes de la ciudad y los ciudadanos a través de distintas formas, como acuerdos territoriales, pero también acuerdos institucionales eh, y entre distintas poblaciones. Para terminar con codiseñar la propuesta y dar ese salto al vacío que es el diseño para mí, diseñar es aventarte, ¿no? una vez que tienes toda esta información, saltar al ruedo y empezar a, a hacer. Eh, las calles de juego las hacíamos y las seguimos haciendo ¿no? en estos lugares con índices de marginación muy alto, en donde nosotros a veces como diseñadores llegábamos con una propuesta de calles peatonales y los niños nos decían, oye, pero ¿qué es un peatón? Eh, ahí se nos bajaba todo lo que, se nos, lo que nos posicionaba en un pedestal y empezábamos realmente a considerar que, que entre todos la visión de lo que hacemos eh, tiene que ser sumamente territorial y local. El juego es lo que nos unía en todas y cada una de las calles de juego. Y el derecho a la ciudad, en cómo hacer que los niños pudieran experimentar que podían crecer en un lugar sano, fuertes y libres. Eh, esta es una de las calles en Iztapalapa donde más de 200 niños, que al principio nos decían es que aquí no hay niños, ¿no? cuando hacíamos la calle de juego, de repente salían hasta como de las coladeras. Eh, esta calle de juego fue en uno de los barrios más peligrosos de la ciudad y de hecho, eh, eh, la chica que está, Nicole, con la camiseta roja es del colectivo eh, Ludotopía, del colectivo chileno Ludotopía, que estuvieron con nosotros colaborando para hacer las calles de juego. Eh, estas calles de juego también no solo son y no están enfocadas en los niños y en el juego eh, para los niños, sino también para los adultos y para las, las personas mayores. Eh, nosotros queríamos y durante el proceso crecimos mucho más y, y las calles de juego que antes solo eran temporales empezamos a hacerlas eh, permanentes. Esto igual en esta, en esta alcaldía donde los espacios públicos son muy pocos o inexistentes. Trabajamos mucho con los vecinos y con los, y con los niños y las niñas hasta poder eh, plantear el proyecto y el proyecto ahora es un programa público de la alcaldía de Iztapalapa. Este es un pequeño paréntesis, a mí me ha sorprendido mucho cómo ahora eh, las calles de juego eh, son un tema que se está retomando y resurgiendo en ciudades europeas con una aproximación, digamos, inclusiva del espacio público, como, eh, como Suecia, como eh, Nueva York eh, y Londres. ¿no? Sin embargo, digo, esta... Estas calles, hay una, hay una discusión muy fuerte en torno a, a, a estas calles porque generalmente se hacen en los centros de las ciudades y, y se olvida eh, la periferia. Eh, termino eh, solo con esta cuestión de cómo nos, ha, eh, nos hemos preocupado también por pensar en sostener el cambio de, eh, en la vida cotidiana, cómo, cómo apechugamos, ¿no? cómo seguimos con estas iniciativas durante el tiempo, ¿Qué la, cómo las sostenemos. Este es, una, este es un diagrama donde están todas las calles de juego que hicimos y lo que pueden ver aquí es el nivel de participación de los distintos actores, de los institucionales y de los territoriales. Tenemos en la parte de arriba, por ejemplo, las tienditas, las verdulerías, las fondas, las vecinas y los vecinos, los niños. En la parte amarilla son las eh, organizaciones civiles que colaboraron con nosotros. En el medio estamos nosotros en el laboratorio y hasta abajo están las instituciones de gobierno que tienen una implicación distinta en cada calle, ¿no? en el, el, el diagrama va de que las primeras calles y las que están en la zona eh, verde están, eh, se hicieron en el centro de la ciudad, mientras que las que están en el blanco se hicieron en la periferia. La implicación más importante de niños y vecinos se hizo en estas calles en la periferia, eh, con una participación de todos estos actores eh, y mucho más, eh, desde institucionales, territoriales, independientes. Y algo que me... Que me que me da mucha ilusión es que después de, de, no sé, dos años de hacer una calle permanente, en el Twitter me encuentro este tipo de mensajes en donde dice que eh, han visto esta calle de juego que hicimos hace dos años y que los vecinos y vecinas las, la cuidan mucho y que quieren más calles. ¿no? Entonces, ¿cómo diseñamos para una vida cotidiana digna en contextos de suma desigualdad? Yo creo que aquí hay que centrarnos en preguntarnos por a, para quién estamos diseñando. Estamos diseñando para esta parte en donde... Nos enfocamos en, en este sistema en el que vivimos, en un sistema capitalista eh, dirigido a eh, generar beneficios, o nos centramos en la parte de abajo del iceberg, en donde están eh, toda esta infraestructura de soporte como la cooperación social, la reproducción de la vida y la reproducción de los ecosistemas. ¿Cuáles son las consecuencias de diseñar en uno o en otros espacios? No? Eh, yo lo que pienso y lo que pensamos en el, en el proyecto es que por cada trabajo de producción de una calle que es visible, hay un trabajo de reproducción invisible. Eh, generalmente ¿no? este trabajo lo hacen las, eh, las mujeres, las comunidades y ese es un trabajo que se invisibiliza, se devalúa y que es sumamente importante. Y en este proyecto ha sido uno de los principales. No es solo un trabajo de mantener la calle, de aportar recursos, sino de legitimizar el espacio público y el uso del espacio público. Eh, ahora en mi investigación estoy vinculando esto, la reproducción social, con el tema de y con recursos que vienen de eh, feministas eh, del, eh, anglosajonas, pero también con feministas eh, latinoamericanas que hablan sobre la riqueza invisible de los cuidados, por ejemplo, y de la reproducción social. Entonces, volviendo a la pregunta: ¿cómo nos podemos organizar todas y todos para levantar el nivel general de la vida? ¿Cómo diseñamos para una vida cotidiana digna en contextos de suma desigualdad? Pues para finalizar creo que es intentándolo, la imagen de la, y no parar, la imagen de la izquierda soy yo en 1986, eh, una luchadora desde chiquita que me gustaban las luchas y la imagen del 2017 esa también soy yo con la máscara, con los peatoniños eh, de Tepito que eh, con los que hicimos una calle de juego en, en su barrio presentándonos en el Foro Mundial de la Bici. Y si empecé con Clara Porcet quiero terminar con Mafalda, eh, con esta tira tan bonita que, eh, que en la que dice que bueno, se encuentra a estos dos señores que hablan de que cambiar el mundo es una cosa de la juventud. Eh, también yo cuando era adolescente tenía esas ideas y ya ve, y Mafalda les, les dice a sus amigos, a Felipe y a todos los demás, sonamos, eh, sonamos muchachos, resulta que si uno no se apura a cambiar el mundo, después el mundo es el que lo cambia a uno. Eh, y pues ahí está, esa es la, esa es la presentación. Muchas gracias, Brenda, por, por esa presentación. No se puede colocar aplauso en, en, la, en los botones. Eh, muy interesante, me quedo con algunos conceptos asociados, por ejemplo, a, a cómo el diseño en, en esta práctica finalmente eh, debe orientarse a elevar el nivel de calidad de vida. ¿Cierto? Si, si nos centramos eh, en los usuarios, bueno, eh, ¿cuál es el impacto en la sociedad finalmente? ¿Cierto? Y me parece muy interesante tu pregunta respecto de quizá entonces el codiseño lo que resuelve es cómo nos organizamos, ¿cierto? Eh, así como también como las crisis, tú hablabas de, de, del terremoto en Ciudad de México, eh, ¿cómo eso generó un cambio en la forma en colaboramos, cooperamos y, y generamos soluciones desde la calle? ¿Cierto? Y cómo eso lo podemos reproducir. Eh, y, y, y es muy interesante también eh, en, entender cómo poder a, hacer de la ciudad, hacer de la calle algo nuevamente propio de las personas. ¿Cierto? No, no solamente del flujo, eh, del tráfico, sino que también de las personas que pueden hacer uso de ella y no solamente terminar en sus casas. Eh, creo que hay un tema muy relevante respecto de, de, de la cooperación, ¿cierto? De lo social y de, de lo social que tiene la economía, ¿ya? En esta como confrontación que tenemos hoy en día de empujar el mundo desde lo económico o desde lo social. Lo económico tiene mucho de social también eh, y, y cómo nos hacemos cargo de ello y diseñamos algo de ello, ¿cierto? Eh, muchas gracias Brenda por esa presentación. Eh, quiero recordarle a todos quienes están eh, viendo esta, esta sesión que pueden dejar sus preguntas también en el, en el chat. Eh, en el sistema de preguntas eh, y luego lo puedo retomar terminadas las tres sesiones muchas gracias Brenda nuevamente nuestra segunda invitada es Gabriela Zurita eh, y voy a presentarla también como corresponde <coughs> Eh, Gabriela Farías Zurita nace en Berlín, Alemania, y obtiene su título de diseñador integral en la Escuela de Diseño UCE en Santiago de Chile. Casa de estudios donde hoy también es docente. Es fundadora de Hall Central y dirigió esta compañía desde el 2001 al 2011. En 2011, cuando visita por primera vez el altiplano chileno, su trabajo se dirige decididamente hacia la vinculación del vestir y el diseño con la artesanía desde una visión de la sustentabilidad arraigada al territorio local e indígena. En 2013 se adjudica su primer fondart con el proyecto Pussy Chakura Project y en 2014 realiza Andes Sustentable, el primer seminario de moda ética en Chile. En 2018 obtiene el sello de excelencia en artesanía y el reconocimiento UNESCO por la serie de productos realizados colaborativamente con María Choque, tejedora proveniente de la comuna de Colchane, región de Tarapacá, en Chile. En la actualidad está a cargo del Departamento de Diseño Desarrollo y Desarrollo de Productos de la Fundación Artesanías de Chile. También es docente de la Escuela de Diseño UC y desde el próximo año de la Escuela de Moda UDD. Muchas gracias, Gabriela, por compartir tu experiencia y el micrófono es todo tuyo. Hola, buenas tardes. Eh, muchas gracias por esta invitación eh, y por poder compartir con los compañeros. Creo que um, si hay algo que, que es entretenido de hacer, ¿no? Que muchas veces estamos ahí trabajando eh, ensimismados, aunque sea en equipos, poder compartir y, y copuchar y, y, y intervenir y saber sobre otros proyectos. Eh, agradezco y, y felicito a Brenda por su proyecto que me pareció súper interesante creo que a, eh, además la lección de nosotros tres muestra proyectos muy distintos entre ellos así que me parece también súper diverso y interesante como de verlo voy a compartir mi pantalla ah, para un segundo por favor Um, ok, se me escucha bien y se ve bien, ¿cierto? ¿Me hacen un sí? Ok. Quiero, um, quisiera, como estar, es tanto lo que uno quiere conversar, por lo menos yo soy buena, buena conversadora, pero me elegí esta como situación de, de compartir para hablar sobre tres problemáticas y centrarme en tres problemáticas que me tienen como eh, me tienen que ocupan, ocupan parte de lo que estoy en, en, en esta etapa en la que me encuentro ya de trabajo, después de siete años de, de más de siete años de, de dedicarme a, a esta relación del diseño y la artesanía desde distintos aspectos. ¿no? Eh, he pasado por distintas cosas, pero en lo que estoy hoy día, son estas tres cosas que quisiera compartir y son eh, conceptos o temáticas y es, es el tiempo eh, la tradición y un poco lo que hablaba Brenda también el diseño visible e invisible ¿no? un poco la, la metodología entonces finalmente les muestro algunas experiencias de trabajo eh, eh, que, que me dan pretexto para poder eh, eh, tocar estos temas ya Parto con el tiempo. Eh, estoy mostrándoles imágenes de, de fuera de Potosí. Estoy en Bolivia eh, trabajando. Eh, esto fue hace varios años. Eh, conocí una, como una comunidad de textileras y textileros eh, de origen quechua. Eh, y fui a visitarlos eh, inicié una relación eh, de amistad y de trabajo eh, con una comunidad que se llama Marcavi eh, a través de una agrupación una, una organización que se llama Arte Nativo que que intenta me dice que conexión inestable no sé si estoy bien Ahí sí. eh, que intenta eh, comercializar productos eh, tradicionales de de, ese, de esa localidad. Eh, estamos hablando de, de una comunidad pequeña, un poblado muy alejado de la ciudad, que se dedica a la, a la producción de fibra camélida, entre otras cosas, son llamos principalmente, eh, que eh, eh, su particularidad, o sea, acá, acá su... su eh, experticia y, y punto diferenciador es que generan eh, un textil extremadamente fino, destacadamente fino, una cosa que muy pocas comunidades eh, generan, que yo no he visto de hecho en otras, en otras comunidades, y además otra particularidad que es que trabajan con... Eh, Fibra de llama en vez de alpaca, siendo la llama como siempre como la estrella, aparte de la vicuña, la estrella, ¿no? De, de lo que todo el mundo conoce y todo el mundo tiene como el concepto como de baby alpaca, etcétera. Bueno, ellos tienen los llamos, lo que genera como una especie de, de una especie como un poco de discriminación frente a esta fibra que aparentemente pudiera ser de menor calidad. Eh, yo acá lo que, lo que porque elijo este, este, este grupo para hablar del tiempo es por, para mostrarles o relatar de alguna manera lo que puede para que lo, lo que no se ve digamos no que es eh, por ejemplo que eh, para generar un kilo de fibra eh, se necesita cerca de eh, dos años de crecimiento de la, de, 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 del pelo de la alpaca. Es decir, si yo quiero tener un chal eh, de que me va a pesar eh, medio kilo, yo necesito que dure, un, que, que, que la alpaca, que, que la, la, la fibra del alpaca o de la llama crezca durante un año. Un año se demora en crecer, sin pensar en todo lo otro que necesita como eh, que, que, la, que la de los procesos adicionales, solamente en que crezca la, la, la fibra. Eh, Luego hay procesos que son lentísimos, entre más eh, artesanales, eh, más lentos son, ¿no? el limpiado de la fibra, que es un trabajo muy arduo, aparte de la esquila. Eh, obviamente el hilado, que en el caso de Marcabi es una cosa eh, extremadamente lenta porque, por, por, lo, por la finura de, esta, de estos productos y luego limpiado y tratado eh, de las de la fibras y del limpiado final de los textiles. Eh, y considerando todo eso, eh, todo lo que puede llegar a significar en el, eh, el trabajo cuando uno se, se introduce de alguna manera o eh, se, eh, se acompaña a ciertos... Eh, procesos productivos como nosotros como diseñadoras cuando trabajamos en, en, en estrecha relación, ¿cuánto tiempo en realidad eso dura? No? Yo cuando empecé a trabajar con las comunidades, eh, siempre eh, me quise tomar mucho tiempo y pensé que era algo normal. Con el tiempo me fui dando cuenta que no era tan normal, que las preguntas eran o cuando se me invitaban en ciertos proyectos, por ejemplo, me llegó a pasar en que me decían... Nosotros supimos que tú incluso trabajas en terreno con los con los artesanos. O cuando yo pasé más como cerca de un mes en Colchane era muy sorprendente aparentemente de que yo durara tanto tiempo en esta localidad. Eh, y me di cuenta rápidamente y hasta hoy día que los proyectos en general de diseño que se generan en los territorios son de una semana tal vez, de cuatro días. Eh, y, ¿Y qué es lo que realmente podemos lograr en esos cuatro días? Para mí es muy sos, sospechosamente eh, frágil, ¿no? Eh, y en ese sentido, eh, mi reflexión hoy día es cómo, cómo podemos compatibilizar ese tipo de, de necesidades, digamos, para, por ejemplo, eh, si queremos trabajar en ciertas serializaciones que nos obliga el mercado, ¿no? eh, en que un producto o una tienda que nos quiere comprar finalmente va a querer lo que dice en el catálogo, ¿Cómo compatibilizo que esto efectivamente suceda? Que a través de, por ejemplo, fichas técnicas que para nosotros pueden ser totalmente un lenguaje muy común eh, en, en, en un mundo de la artesanía, eh, no, no, no funciona de esa manera. La, la, la artesanía se hace en vivo e indirecto y no necesariamente eh, utiliza las mismas herramientas de nosotros. ¿no? Eh, todo eso eh, puede to tomar mucho tiempo, en el caso de Marcavi, que eh, la forma en la que tuve de trabajar fue reconocer su textil, eh, valorizar por supuesto su textil y mi parte y donde, donde yo creo que hay un, un diálogo creativo es en la pieza final y en el proceso, eh, en la que llegamos a, a ideas conjuntamente. De, de piezas que podían ser distintas o que tengan un grado de innovación, eh, sin pasar a llevar, sino que todo lo contrario, de valorizar de lo que ellos, eh, lo que ellos en el fondo más, más riqueza tienen, que, que era el manejo total. ¿no? Ahí surgen estas piezas, que eh, ya son las piezas definitivas. Eh, todo este proceso... Para, para terminar, esta pieza eh, duró cerca de tres años. Eh, obviamente también hay un, hay un proceso más lento porque estamos, estamos en países distintos. No es un diálogo muy fluido que se nota mucho en el momento de, de los viajes. O sea, eh, no tenemos... Eh, Bolivia y Chile no tienen una ágil conexión vial. Eh, no tenemos tren en, en la actualidad y Bolivia... Eh, en un momento cuando estábamos trabajando cerró sus su compañías de correo, por lo tanto quedamos truncados en ese sentido. Y son procesos que eh, suceden cuando sobre todo uno trabaja eh, con comunidades que son muy alejadas, ¿no? muy rurales, eh, muy alejadas y por lo, por, por lo mismo eh, muy atractivas, pero también obviamente con una vulnerabilidad y una precariedad en, es, en este tipo de cosas. Eh, esto ya es bueno es, es moda ¿no? o sea esto ya se introduce como en, en productos finales la parte como más, más, más sexy de todo el pro, de todo el proceso eh, pero que finalmente es una capa muy superficial y que es muy difícil de traspasar eh, todo lo que significa y todo lo que realmente está detrás Les muestro esta foto porque terminaron estas cosas en una feria de moda ética en berlín y, y, y se lo muestro por, por este cuestionamiento en el fondo, en el que me sucedió en el momento en el que eh, mostré estas piezas, porque efectivamente eh, lo, lo, como, lo distante que está el mercado, el mercado general al que uno quiere introducir estas piezas, a la realidad de los tiempos, y, 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 y bueno, como es, me, me estoy centrando en ese tema. Eh, de lo que realmente significa hacer estos productos. Entonces tenemos una, un, una problemática súper grande en la que hay, un, hay una posibilidad y hay una, un interés por nosotros, diseñadores y los artesanos, colaborativamente trabajar en un mercado de nicho. Sin embargo, el mercado tiene un código y una, un, una forma de pensar o de, de actuar, digamos, que está... está es, es, está muy distante a, a esta posibilidad. Eh, incluso, diría yo, en una feria de moda ética en la que se considera como, como importante este tipo de ejes como la real, como consideración en el fondo, yo creo que eh, es necesaria seguir trabajando eh, para poder, de alguna manera, llegar a, a algún resultado que pueda dialogar efectivamente entre el comercio y lo que, lo que es el trabajo artesanal. Eh, me paso a otro tema que nos pasa muchas veces. Esto es un, pro un, un problema que yo tengo y <laughs> eh, lo voy a conversar con ustedes, eh, que es como hasta qué punto llegamos nosotros, ¿no? Nosotros como diseñadores, nuestro rol, nuestra, nuestra entre comillas colaboración. Me, me está pasando mucho también en las comunidades que hay una predisposición de los artesanos de entender qué es lo que nosotros hacemos y yo creo que ha habido como Muchas veces esta ilusión o una como idealización del trabajo colaborativo que a veces se limita eh, a, a, a que el diseñador eh, inventa algunas cosas y finalmente la comunidad artesanal ejecuta, que es lo que efectivamente se nos, se, se nos critica o, 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 o que, que hay este, este prejuicio, pero que finalmente... Eh, de alguna manera eh, eh, es verdadero y yo creo que tiene que ver con el tiempo también con la falta de tiempo que uno tiene para poder desarrollar estas relaciones porque el trabajo colaborativo es mucho más lento y es mucho más complicado y genera metodologías que son mucho más desafiantes eh, pero el resultado ha sido en que las comunidades artesanales mismas también tienen esta dinámica en, la que, en lo que la expectativa que tienen de uno como diseñador es que uno diseña y resuelve entonces eh, finalmente, eh, eh, esto puede tener eh, mayores o menores problemas. En el caso de Isabel Chayapa, que es a quien ven en la foto, que es una amiga eh, tejedora experta aymara de la región de, de, de Tarapacá. Acá estamos viendo el mofedal de Enkelga. Este, es, eh, este, es, este, es, este es su casa, este es el patio de su casa. Estamos a 4.000 metros, a 3.800 metros eh, sobre el nivel del mar. Y una de las piezas que son tradicionales de su cultura y de esa región es la talega, es una pieza importante, es una pieza que, eh, que, tiene, eh, que, que, que es patrimonial, que es una herencia que prácticamente no inalterada de hace miles de años, eh, que tiene eh, una simbología importante para el pueblo aymara. Eh, y, que tiene una, y la técnica eh, que, 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 se, que se utiliza es una técnica que también está inalterada desde épocas precolombinas. Estamos hablando de piezas que tienen una tradición indígena, que tienen una tradición ceremonial en muchos casos, que utiliza la fibra de la propia localidad y está conectada intrínsecamente al territorio. Eh, entonces... Eh, ¿Hasta qué punto eh, nosotros como diseñadores intervenimos en estas piezas, en la tradición? ¿Cuál es la relación que nosotros podemos llegar a tener o no con estas piezas que son más tradicionales? Que a pesar de, de o sea, no a pesar, sino que eh, eh, además de tener todo este, 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 este peso de alguna manera que carga, eh, por otro lado también se ha dejado de, de producir. O sea, la técnica se ha abandonado porque las tradiciones se están abandonando, porque la, las personas están abandonando el territorio, las ceremonias se disminuyen, por lo tanto la necesidad de estos productos en su, eh, en su uso originario eh, se está perdiendo y con eso también la técnica. Entonces surge de parte mía eh, la, la intención de utilizar la técnica y apropiarme en el fondo a, a diseños eh, que... que más bien urbanos, conservando la, 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 los que yo creo que son los principios mínimos, ¿no? que es en este caso, y, y quizás lo estoy simplificando de una manera muy burda, y, pero que, por ejemplo, eh, un textil eh, hecho en cuatro estacas, que es el Pusichakura, que es cuatro de cuatro estacas de nivel piso, eh, es un cuerpo textil que no se corta. ¿no? Entonces, diseñar una pieza que está hecha en una pura pieza, Conservando la técnica y cambiando el diseño. Eh, bueno, acá estamos las dos cabeceando y, y llegué a, a, a una talega, a un bolso que son, eh, que son como apetecibles, como yo digo, en, el, en, el, en, el, en, en la ciudad, ¿no? que es donde al final tenemos mayor eh, compradores interesados. y eh, pero está, está eh, como eh, confieso, ¿no? Confieso que está, está siempre la duda en mí si es que esto está bien o está mal. ¿no? O sea, la, 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 la pregunta y la interrogante es hasta qué punto la tradición se pasa a llevar. Esto, es, esto no es una talega, obviamente, y pre no pretende serlo. Utiliza la técnica, siempre se, se, se trabaja con, en conjuntamente con la artesana. Quiere y pretende tener beneficios en la comunidad donde se trabaja. Acá hay un, un trabajo colaborativo también con, lo, con el talabartero del cuero y en ese sentido todo suena, suena muy bien. Y, y, y siempre está esta interrogante en el fondo que yo en este momento estoy tratando de resolver todavía, ¿no? Como, ¿cuál, eh, cuál, ¿Cuál es el punto hasta donde nosotros llegamos en la intervención de diseño? Eh, por, por la fecha estoy eh, resolviéndolo de una manera en el que yo siento que yo me puedo hacer cargo. ¿no? Eh, por ejemplo, acá tenemos otro ejemplo también de Isabel Chayapa, la prenda tradicional que es el Aksu eh, Aymara con el uso de la faja, eh, que es un telar también que es, es prehispánico, es el, el telar de cintura, en el que aquí ya podemos ver un grado de innovación importante de las propias mujeres que introducen un hilo de poliéster, eh, que tiene colores brillantes, que a, a ellas les gusta mucho este, este contraste de coloridos, vibrantes, eh, alegres, de, de, de alto impacto, eh, eh, en, distintas, en, en distintas técnicas y como por ejemplo... Eh, yo esto lo recojo y lo trabajo y lo desplazo ¿no? lo desplazo desde la cintura hacia una correa de, de, de cartera. Eh, eh, de nuevo es un ejemplo muy similar al anterior se trabaja la técnica y se desplaza el uso en este caso y se plantea esta interrogante de parte mía que es lo que yo estoy esto, lo que ronda en mi cabeza en este momento ¿no? como cuáles son los límites de la tradición. Cuáles son los límites en los que nosotros nos auto-generamos una regulación de esto. Ahora, todo esto no, yo creo que sería eh, injusto conmigo misma, digamos, eh, eh, considerarlo si es que no hubieran otros proyectos que pasan sus, paralelamente, en la que yo creo que eh, han ayudado a alimentarme desde, una, desde, una, eh, desde un conocimiento y una, una relación más directa con los artesanos y es donde uno es más invisible. ¿no? En estos otros pro proyectos, productos, eh, yo claramente tengo una mano, estoy presente, estoy presente igual que la artesana, porque hay, hay, hay una presencia de diseño, pero también existen metodologías de trabajo que yo creo que justifican de alguna manera o, o, o eh, más que justifican, eh, dan, dan o, eh, es, es, completan finalmente mi trabajo. En el que yo trabajo, en, 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 he trabajado en proyectos que, que son los que más en realidad me, me, me orgullecen de alguna manera, en el que sí me siento muy segura en lo que estoy haciendo, es en, por ejemplo en este proyecto que era Memoria Textil, en el que se trató de la, sobre la valorización de ciertas piezas eh, que se estaban dejando de tejer, en el que hicimos un trabajo muy exhaustivo de análisis de piezas que se estaban dejando de tejer, cuáles son las que querían tejer un análisis sobre las piezas importantes de la zona de Colchane y de, de Isluga, eh, en el que las mujeres visitaron eh, el museo de Iquique para revisar estas piezas eh, y finalmente eh, lo que les quiero mostrar acá es que en un trabajo eh, multidisciplinario eh, junto con Carolina Peña que es psicóloga comunitaria y Soledad voces eh, experta textiles pero también diseñadora eh, y con el grupo de cerca de 25 mujeres. En un trabajo comunitario se hizo una, una, un retejer de piezas que terminaron en un archivo textil accesible eh, públicamente en la localidad de Colchán. Eh, les muestro este como para, para cerrar y para en el fondo hacer ver que el diseño para mí hoy día es, como les digo, el, mi mayor obra, de alguna manera ha sido diseño donde el diseño es invisible creo que este proyecto es un proyecto en el que por ejemplo a la izquierda vemos a la derecha vemos una pieza antigua y a la izquierda la nueva re, retejida eh, en la que hemos incentivado y hemos aportado a que las piezas se vuelvan a tejer piezas que no se estaban haciendo esta pieza este año ganó un sello indígena eh, así como otras dos mujeres también o tres mujeres han ganado sellos indígenas y sellos sellos indígenas para eh, eh, a partid, a part, o sea son piezas no sé si son exclusivamente a partir de nuestro proyecto pero claramente también aportó esto es cortito como para mostrarles cómo terminó este archivo que la idea era la idea es que sea accesible por todo el mundo y sobre todo para las tejedoras que ellas puedan tocar y ver estas piezas no como en el museo que está solamente detrás de una vitrina eh, y que quedó en la comunidad, ¿no? Quedó arriba en Colchán esta, este, este mueble con piezas eh, textiles tejidas por ellas mismas y ojalá retejidas por otras mujeres. Eh, entonces, acá, bueno, también la Brenda habló del diseño invisible, eh, metodologías distintas de diseño en las que nosotros estamos más presentes y otras en las que estamos menos presentes. Eh, pero siempre pensando e involucrando eh, un bien mayor, digamos. ¿no? Una, algunas son más caprichosas, algunas son más, donde tenemos más protagonismo, pero creo que eh, en el caso mío eh, se, se, he podido equilibrarlos, ¿no? porque están los dos presentes. Me doy, me doy de alguna manera estas licencias del trabajo, que es más, eh, donde yo soy más visible. Eh, sabiendo que también está este otro trabajo donde la, lo, lo invisible es justamente lo valioso. Eh, y me, me quedo un poco con esa, con esa idea. No sé cuánto me demoré, perdón si me demoré mucho. Soy muy buena para hablar. Muchas gracias, Gabriela. Está muy interesante el tema. Sí, estamos un poquito pasaditos, pero, pero nada, entretenidos. Eh, me quedo con varios aprendizajes, la verdad. Eh, Creo que eh, el primer concepto que tú instalas respecto del tiempo es súper relevante para, para entender el proceso de la artesanía. Eh, Richard Sennett eh, plantaba justamente eh, el, el tema de el desarrollo que el artesano tiene una dedicación, un desarrollo de una habilidad durante toda la vida y que eso genera una ética especial, una ética del trabajo y, y que quizás ese tipo de eh, habilidades eh, e ideologías. ¿cierto? Nos pueden permitir sortear grandes problemas que tenemos hoy en día en esta modernidad líquida que, que se ha llamado. Eh, y creo que eh, entender el oficio, entender el territorio también y cómo los diseñadores eh, pueden acercarse al territorio y en la medida de que sean capaces de convivir, que creo que como algo, eso es lo que tú has querido instalar, no, no basta con una semana, ¿cierto? Bast hay, que, hay que dialogar, hay que convivir, hay que colaborar. Y, y, en, esa, y en, esa, en esa dinámica podemos tener esa transferencia, ese codiseño, ¿cierto? Eh, y eh, a propósito, un poco de lo que tú planteabas, de, eh, de esta expectativa del trabajo colaborativo, creo que hay que, eh, de alguna forma, transitar desde estos conceptos que tanto se ha hablado de la innovación, de la multidisciplina, de la interdisciplina, quizás a, hacia la transdisciplina, ¿ya? Donde no es solamente el conocimiento académico, el que el que vale eh, para generar nuevo aprendizaje, sino que también ese conocimiento tácito, ese conocimiento que, que, que no está sistematizado y que nos permite reproducirnos y generar nuevo aprendizaje como diseñadores, como artesanos, etc. Así que muchas gracias, Gabriela, por esa exposición. Muy interesante. Gracias a ustedes. Eh, vamos con nuestra última charla de esta, de esta tanda, de este programa. Eh, así que quiero presentar a un gran conocido, ¿cierto? Rodrigo Ramírez, que también lo voy a presentar como corresponde. <laughs> Rodrigo Ramírez es director de la Escuela de Diseño. Eh, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es Master of Arts en in Information Design, Reading University. Es diseñador gráfico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es académico e investigador en el área de la comunicación visual y el diseño de información. Lidera la iniciativa Aguernil, Íconos para la Emergencia. Investigador del Centro de Investigación para la Gestión Integrada de Desastres, CIGIDEN. Fue director del Magister en Diseño Avanzado. Y ha sido profesor visitante en la, en la Escuela, eh, ahí me, si quiere me puedo ayudar, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, eh, de Hong Kong Polytechnic University y en Tongji University, Shanghai, China. Profesionalmente ha participado en diversos proyectos profesionales como el diseño de marcas para Conchitore y Emiliana, también las fuentes tipográficas para la marca País Chile, para los diarios La Tercera y La Cuarta, para el transporte público de Santiago, la tipografía para las carreteras de Chile y el sistema de pictogramas Cernatur. En el exterior ha participado como consultor internacional para STIR, diseñando para Transmilenio en Colombia, Metro Roma en Italia y Network Rail en el Reino Unido. Rodrigo, en el micrófono es todo tuyo. Gracias, Rodrigo. Gracias, Brenda y Gabriela, por las inspiradoras presentaciones anteriores. Yo, para su tranquilidad, eh, prometo también eh, tener una presentación más sintetizada. De hecho, había preparado una presentación especial para este, para este evento, eh, llevando el proyecto GEMIL, o GUEMIL, ¿no es como, como se le suele llamar, eh, en este esquema de 10. Eh, a 15 minutos de, de presentación. Eh, enfocado, vamos a hablar obviamente sobre, sobre qué significa, qué es el, este proyecto, pero enfocado en esta conversación, eh, quiero hablar en términos generales para llegar, para desembocar al proyecto, eh, como un lenguaje para las emergencias eh, que utilizamos como un activador para la participación y el codiseño. Ese es el foco de, de esta presentación. Debo decir también que este es un proyecto que llevamos a cabo con el apoyo de la Escuela de Diseño UC, de la cual yo soy el director actualmente. Forma parte además de eh, las iniciativas de los proyectos desarrollados por el Centro de Investigación para la Gestión Integral de Desastres de CIGIDEN. Y además este año está apoyado por eh, un FONDART, en parte de lo que voy a mostrar hoy día acá, FONDART de Investigación en Diseño. Así que cruza distintos eh, ámbitos, y distintas perspectivas, como se mencionaba antes, eh, teniendo en cuenta que es un proyecto de diseño, un proyecto de comunicación para eh, la gestión, en este caso, del riesgo y la gestión de emergencia. Así que vamos a, a, a ver lo que traje hoy día acá. Quería poner en primer lugar, de acuerdo a lo que habíamos planteado, eh, la situación, el contexto de la emergencia. Eh, el contexto de la emergencia para las personas significa una experiencia, ¿ah? una experiencia que todos hemos experimentado, alguna vez que todos hemos eh, vivido. Probablemente una experiencia de la cual queremos salir lo antes posible, una disrupción de lo que consideramos la normalidad. Sin ir más lejos, ¿no es cierto? Este año hemos vivido permanentemente en situaciones de crisis, en situaciones de emergencia, producto de la, de la, de la eh, pandemia, y, y es algo que de verdad nos hace cuestionarnos mucho sobre eh, qué necesitamos, qué, qué es, qué constituye parte de eh, no es algo que nosotros además deseemos, ¿ah? no es algo que nosotros queramos estar ahí. Entonces, lo vemos como esta experiencia como un activador de necesidades, entre ellas, una de las más fundamentales, aquellas de información y comunicación. En una situación de emergencia como la que graficamos en esta imagen, eh, tomada por Claudio Uribares para Huella Digital, eh, vemos una evacuación por tsunami, eh, un contexto real, eh, en la ciudad de Valparaíso, el año 2015 podemos leer en estos rostros, en estas caras, ¿no es cierto?, de una eh, familia probablemente que está tratando de encontrar, tratando de saber, tratando de eh, entender cómo se desarrolla, ¿no es cierto?, este contexto en este caso de evacuación. También entendemos dentro de este contexto que el diseño puede ser un transformador de esa experiencia. O sea, por lo tanto, nosotros vamos a proponer, vamos a diseñar, y este es un camino que hemos tomado desde hace unos 10 años en la Escuela de Diseño UC, en donde tenemos una línea de docencia e investigación centrada en el diseño para la emergencia. Eh, eso también como Escuela de Diseño nos plantea una responsabilidad. Eh, hemos tratado también de promover este tema a, a nivel nacional y a nivel regional. Eh, nos interesa mucho que desde la formación en diseño haya un foco sobre las situaciones que de tanto en tanto nos afectan. Hoy día, cuando se habla de diseño para el cambio, cuando se habla de diseño para las transiciones, entendemos que una de las situaciones que probablemente vamos a experimentar o vamos a tener que trabajar van a ser situaciones de crisis, situaciones de cambio repentino, situaciones de emergencia, para llamarlas de otra forma. Entonces, entendemos acá que el diseño puede ser un transformador. Y vemos en estos proyectos a la izquierda un cambiador de ropa rápido para albergues, una botella también de, 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 de acceso abierto o una serie de adaptadores para utilizar botellas de, de líquidos, de bebidas eh, eh, en, en cualquier momento, en, en clave open source, un eh, contenedor para cadáveres, para fallecidos, uno de los puntos que probablemente son más tabúes después de, de, un, de una situación de desastre es qué hacemos digamos con aquellas personas que fallecen eh, el Baby Protect que es una incubadora portátil para que eh, padres madres puedan trasladar a sus seres queridos en, durante una situación de emergencia un kit de ayuda humanitaria que es un sistema de rotulación adoptado en este caso por la Oficina Nacional de Emergencia en Chile para la gestión de donaciones posteriores a una emergencia y el proyecto Somos Resilientes, que eh, acaba de ser premiado el año pasado en la Bienal Iberoamericana de Diseño, que es un sistema integral para... Eh, promover el, el, el alivio, la recuperación en comunidades. ¿ah? Es un sistema de complemento eh, que parte de la formación de personas líderes que pueden guiar, que pueden detectar ciertas situaciones que por lo tanto están a tiempo también para poder derivar a eh, los cuerpos eh, médicos, a, a, a la, al personal de salud mental, eh, etc. Entonces aquí podemos ver un amplio espectro de soluciones en torno a este tema que está además siempre presente. Más contextualmente, diseñar la información, nosotros en el equipo de trabajo de, con colegas, estudiantes, eh, estudiantes que luego se han transformado en colegas a lo largo del tiempo, eh, hemos tratado de promover esta especie de marco conceptual. Eh, el diseño de información como la, el ciclo en donde hay tres estados, tres niveles. Uno, el primero, que es el de visualizar la información. Hoy día es muy popular hablar de visualización de información. Todos estamos tratando de entender un poco más cómo trabajar con los datos, cómo a veces las plataformas nos pueden ayudar a acceder a mayores cantidades de, de, de comprensión, de conocimiento, eh, pero lo vemos como una primera fase. ¿Qué se visualiza? Luego la segunda fase o el segundo nivel sería qué se entiende, o sea, yo puedo ver, no es cierto, puedo y es una de las críticas que recibe muchas veces la visualización de datos que genera grandes eh, cantidades de datos, eh, probablemente una visualización es muy atractiva, pero a veces poco comprensible. Entonces, sí es importante, no es cierto? no solamente la visualización, sino que la comprensión y en un tercer lugar que yo como persona pueda hacer algo también con la información, o que nosotros como comunidad podamos activar algunas decisiones o algunos puntos de vista a partir de la información que visualizamos y entendemos. Entonces también es importante hacerse esa pregunta, o estas tres preguntas, ¿qué vemos, qué entendemos y qué hacemos con la información que disponemos? Hoy día además entendiendo que la información es un elemento muy abundante. Y vemos abajo, ¿no es cierto? que tenemos una serie de parámetros para poder establecer, desde los estímulos, las revelaciones, la usabilidad, el, el hecho de tomar decisiones y, y probablemente también poder pasar a la acción. Entonces, con estas tres eh, variables de contexto, el escenario, el diseño y específicamente el diseño de información, quiero presentarles este proyecto, el cual me han pedido hoy día que, que venga a, a contarles, a mostrarles. Que es uh, un proyecto de comunicación visual para situaciones de emergencia basado en iconos. Iconos porque se trata de una lengua franca, de un uh, eh, eh, código que hoy día todos y todas manejamos, ¿no es cierto?, al interactuar con tecnologías de información, pero también en lo cotidiano. Entonces, nos parecía súper interesante desde el año 2016, cuando partimos con este proyecto, definir un set. Un, uh, un, un, una, un conjunto de símbolos de, de acceso abierto, open source, para poder trabajar específicamente en situaciones de riesgo y emergencia. Hoy día, en la, versión, eh, en la tercera versión que hemos lanzado este año, la versión 15, eh, son cerca de 86 símbolos, los cuales tienen distintos parámetros para antes, durante y después de una emergencia, incluyendo hoy día algunas situaciones como las que estamos pasando hoy por hoy, eh, pandemia, COVID-19, eh, cuidado de la salud, etc. En paralelo, también no solamente proponemos los iconos, los símbolos, sino que también eh, nos parecía pertinente, y esta ha sido una de las variables que justamente ha abierto las posibilidades de participación, levantamos datos desde lo que las personas interpretan. ¿Mm? Eh, intentamos además medir el desempeño. Probablemente quienes nos escuchan, quienes nos ven ahora, conocen los iconos, lo han visto, lo han descargado, existen plataformas para descargar, pero lo cierto es que los iconos en la vida cotidiana no se suelen evaluar. Uno entiende que son un lenguaje universal porque está planteado, probablemente es como un prejuicio, digamos, de esa forma. Y en general los íconos no se evalúan. Por lo tanto, para situaciones de emergencia sí es importante que nosotros podamos recoger, como en estas tres imágenes de ejemplo, eh, hay una persona que está, ¿no es cierto?, indicando en un, en un panel, luego este, este señor, ¿no es cierto?, don Hugo, que es eh, el, el abuelo de una colaboradora que nos nos aporta ¿no es cierto?, su interpretación y significado, y en tercer lugar vemos el participante de un, eh, de un testeo abierto que realizamos durante un taller, en donde las personas votan por aquellos eh, íconos o símbolos que probablemente representan más adecuadamente algunos de los significados que nosotros les proponemos. Con esto también, eh, con estas pruebas, eh, vamos desarrollando y vamos adoptando también ciertas metodologías. Eh, hemos ido generando también un, un, un cierto conocimiento. Eh, en este caso nos basamos en distintos autores, en organizaciones internacionales. Con esto también aprovechamos de mencionar que no estamos inventando nuevos símbolos, ni tampoco estamos inventando la rueda al momento de medirlo, sino que estamos también generando estrategias de participación y de cooperación, en este caso en un plano internacional, para poder... Uh, medir y establecer el desempeño. En este caso, lo que nosotros obtenemos en esta prueba en particular, que es la prueba de significados, donde la pregunta es ¿qué representa este icono, obtenemos una respuesta abierta. En este caso ustedes pueden ver el ejemplo, luego no es cierto, esa respuesta abierta se categoriza dentro de seis variables que nos permiten establecer una medida de desempeño. De acuerdo también a estas pruebas internacionales, los uh, símbolos para emergencia eh, tienen un estándar alto de, de, de aceptación, o sea, 83%. Eso quiere decir que de cada 10 respuestas, si una y media no es correcta, quiere decir que ese icono hay que replantearlo o hay que descartarlo de un sistema. Entonces también eh, jugamos dentro de, de una serie de reglas y de parámetros muy, muy eh, estrictos. Obtenemos, por lo tanto, datos, obtenemos desempeños, o sea, publicamos además estas variables. Ustedes pueden acceder a nuestro sitio, pueden acceder a nuestro GitHub y pueden ver, ¿no es cierto?, dentro de cómo obtener los datos, cómo trabajamos, son metodologías abiertas y vamos, obviamente, también contándoles eh, de tanto en tanto a, a, a quienes nos siguen o a con quienes colaboramos cuáles son los resultados que obtenemos. Quiero poner solamente acá a la izquierda abajo un ejemplo de un icono en particular, evacuación de incendio, evacuación de fuego, eh, que hemos logrado en el, en el marco de dos años mejorarlo a partir de las evaluaciones, a partir de los comentarios que recibimos. Y este icono, que en principio tenía un 70%, que no estaba mal, pero que quedaba bajo la norma de aprobación, pasar, ¿no es cierto?, en este caso, a aprobarlo con una nota mínima, 84% de comprensión. Tenemos un alcance también internacional. Yo en ese sentido agradezco también los ejemplos que nos han mostrado hasta acá tanto Brenda como Gabriela, porque son espacios en los cuales nosotros hemos también establecido redes de cooperación bien, bien eh, amplias. Por ejemplo, en Ciudad de México o en eh, lugares alrededor de la Ciudad de México, la Ciudad de Puebla, por ejemplo, tenemos ahí personas que que de manera muy entusiasta han ido generando redes, contactos, eh, hemos ido construyendo también y co-construyendo junto a ella una serie de plataformas y, y de elementos para poder sostener no solamente los testeos, sino que además otros de los productos que les voy a mostrar a continuación. Eh, tenemos hoy día testeo aplicado a los cinco continentes, lo cual nos deja muy contentos. Este mapa, este pantallazo, un mapa de Google que ustedes ven acá. Son todos los test que hemos logrado aplicar este año gracias a la plataforma que pudimos implementar a partir del Fondar de Investigación en Diseño. También, esto obviamente que nos ha posibilitado un diálogo intercultural para un tema que es global, o sea, hablar de crisis, hablar de emergencia va a tener probablemente interpretaciones locales eh, propias de cada espacio, de cada cultura, de cada idioma incluso, pero también algunas de las actividades nos hemos dado cuenta que son bastante universales. Ah, generamos este taller, por ejemplo, um, de, de información visual utilizando papel, tijera y pegamento para que personas, en este caso dos grupos distintos, uno en China el año pasado y el otro en California, eh, pudiesen trabajar. Prototipando, haciendo dinámicas de prototipado rápido, sus propios sistemas de información visual, utilizando obviamente nuestros iconos, pero también elementos de texto dentro de una dinámica que, por lo demás, es un taller bastante entretenido, bastante didáctico y que lo hemos aplicado en distintos eh, niveles, o sea, con escolares, con, eh, en este caso, estas dos imágenes casualmente son de estudiantes de escuelas de diseño que incorporan esto dentro de su formación en diseño e información. También como resultado hemos ido explorando escenarios de emergencia a través del diálogo y, por qué no decirlo también, de la innovación. El ejemplo que vemos ahí a la, a la derecha arriba es una propuesta desarrollada de manera especulativa por un grupo que dice, hoy en realidad en una ciudad patrimonial como Valparaíso, en vez de instalar señales o señaléticas físicas, ¿por qué no trabajamos con tecno tecnología LED que permita desde filtros? Eh, ubicados los postes de alumbrado público, iluminar las fachadas de edificios cuando sea necesario evacuar por tsunami, por ejemplo. Entonces, vamos recogiendo ideas de ese tipo que a veces son bien voladas, son bien creativas y las vamos incorporando también a esta especie de imaginario sobre cómo a veces juntar la creatividad y la emergencia nos puede ayudar también a imaginar un mundo posible. La imagen de abajo también nos permite mostrar cómo eh, dialogamos, cómo a veces también estas instancias de testeo, de prueba, de talleres nos permiten también generar este tipo de respuestas completamente novedosas. Se acerca mucho tal vez a lo que nos mostraba antes eh, Brenda con eh, el, su proyecto Peato niños y Peatoniñas. También como resultado, vamos estableciendo esta exploración co-creativa y vamos también desarrollando ciertas herramientas para la comunicación, por ejemplo, hoy día en pandemia. A la izquierda vemos el mismo taller desarrollado este año, previo a la pandemia, en enero, alcanzamos a hacerlo, con uh, participantes de la comunidad de Puerto Williams, la ciudad más austral del mundo, eh, en este caso, ¿no es cierto? Y vemos como eh, brigadistas forestales de CONAF junto a personas de la comunidad, van, o, van construyendo también y van co-creando sus propias soluciones. Y a la derecha, un proyecto que lanzamos ahora en octubre, que nos tiene muy contentos, es el Gaming Infokit, que es un set de 12 páginas en formato carta o en formato A4, que permite que um, personas, comunidades, organizaciones puedan editar su propia información para la pandemia. El sello que le pusimos en este caso fue que incluimos en la traducción lenguajes o idiomas en lenguas, en lenguas eh, locales, originarias, que quedan por lo general invisibilizadas bajo la hegemonía del inglés y el español. Entonces vemos en este caso, a la izquierda arriba, en Quechua, vemos en Mapungún, vemos en Maya y vemos también en criollo para incluir en este caso a comunidades como por ejemplo las comunidades haitianas que habitan en Chile y en, en Haití. También, como resultado, tenemos una amplia participación en redes internacionales. Por ejemplo, hemos incluido nuestros iconos en, eh, en la lógica de los emojis, ¿no es cierto? Todas estas figuras emocionales de información que uno a veces utiliza o usualmente utiliza en las redes sociales. Este es un proyecto abierto generado también por un grupo muy similar a nosotros en la escuela de Schwabich Mundt en Alemania. Se llama OpenMoji y ellos desarrollan eh, emojis para. Eh, acceso abierto, o sea, en fondo, a diferencia de los fabricantes de tecnología que tienen sus propios estándares, aquí lo que se genera es una biblioteca compartida con ciertos parámetros, con ciertas reglas para eh, generar sus propios pictogramas o, en este caso, emojis de emergencia. Nosotros lo que hacemos desde el año 2019 con este grupo es que incluimos, este año también logramos actualizar en la versión 13 de OpenMoji todos los pictogramas o todos los emojis para situaciones de, de emergencia sanitaria. Y a la derecha tenemos un producto también que ha sido un producto que al principio partió casi como un chiste. Digamos, oye, ¿y por qué no tenemos stickers para WhatsApp, que también son muy enviados, o para Telegram? Pues bien, generamos también instancias de cooperación y hoy día ustedes pueden encontrar y pueden compartir también, pueden viralizar los stickers para estas redes sociales. Vamos generando plataformas colaborativas. Hoy día, a la tarde, de hecho, les dejo desde ya invitados, vamos a estar lanzando una publicación y vamos a estar lanzando este sitio web que es un catálogo de proyectos online sobre el tema de diseño para la emergencia, que cuenta también con la colaboración de SIGIDEN y la Escuela de Diseño UC, y es un sitio web llamado Diseño para la Resiliencia. Ampliamos un poquito el espectro para poder incluir más proyectos, y ahí está desde hoy el catálogo que ustedes ya pueden visitar. Y a la derecha, una de las plataformas que hemos tenido que adaptar este año para poder trabajar en contexto de pandemia. Es esta plataforma llamada creagemil.info, ¿no es cierto?, que está apoyada por los fondos de Fondar. Como última diapositiva, les quiero invitar también a que ustedes participen para que podamos generar una dinámica de co-creación, de participación en este conversatorio. Pueden sacar su teléfono, pueden escanear esta imagen desde su teléfono e ingresar a nuestra plataforma de testeo. Bueno, también pueden seguir el link que después se los puedo compartir también por el chat, no hay ningún problema. Yo le agradezco nuevamente esta, esta eh, oportunidad para poder contarles sobre este proyecto, sobre lo que estamos haciendo en una escala local, pero en una escala también global, dado que es un tema sumamente relevante y yo quisiera también decir y responder, intentar responder a la pregunta que nos hace este mes del diseño. ¿Qué es diseñar hoy? Nosotros entendemos desde un proyecto como este, GEMIL, Iconos para la Emergencia, que es muy importante disponer de lenguajes accesibles, entendibles, accionables, ¿no es cierto?, para poder gestionar el riesgo y las emergencias. Así que le agradezco a los participantes, le agradezco a Brenda, a Gabriela y a Rodrigo por la moderación. Muchas gracias, Rodrigo, por esa exposición. Eh, bueno, súper interesante el proyecto Bornil. Eh, Creo que lo, lo relevante de la crisis, la emergencia, es que finalmente nos presenta un, un, un contexto con otros comportamientos, con otro uso y que, que solamente debe ser apoyado eh, desde el diseño. Eh, y desde este diseño que pareciera invisible muchas veces, ¿cierto? Es, ese diseño que uno usa y no se da cuenta. Eh, pero que finalmente eh, es accionable. Eh, y también muy interesante todo lo que han podido realizar en la sistematización de, de los procesos de ideación y testeo de iconos. Creo que eso es algo eh, bastante novedoso, eh, que nos permite eh, casi empezar a generar KPI de cómo eh, un, 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 una solución de diseño tiene un rendimiento determinado. Entonces, poco entendiendo que la co-creación ocurre también en estos procesos de testeo. ¿Cierto? Así uh -huh. como también cuando se liberan, para que otros puedan intervenirlo, modificarlo eh, y, a, y, y apropiarlos. ¿Cierto? Porque ahí finalmente cuando es más significativo y más útil. Súper interesante. Muchas gracias, Rodrigo. Eh, pasen, pasaremos ahora a la, a la fase de preguntas y respuestas. Tenemos algunas preguntas que llegaron cuando de, de la audiencia que se registró. Y tenemos eh, algunas preguntas que fueron entregadas aquí en el sistema, así que voy a ir eh, usando de ambas partes para, para ir conversando. Eh, una de las preguntas que, que, que en, entregaron, ahí, ahí veremos eh, quién quiera responder, eh, es la siguiente: A partir de su experiencia, ¿cómo logran pasar de un codiseño meramente protocolar y a modo de consulta a un proceso? de diseñar con el otro en el que tanto el diseñador como los actores aportan desde diversos ámbitos del espectro la realidad trabajada teniendo tanta o casi la misma incidencia en el desarrollo final del proyecto no sé qué crean se los puedo dejar aquí escrito también para que lo lean bueno, voy a, a partir ya que estoy todavía con la adrenalina de la presentación. Voy a <laughs> aprovechar el impulso. Eh, mira, agradezco la, la pregunta, pero es un tema también que eh, nosotros cuando partimos con el proyecto nos imaginábamos mucha más colaboración, mucho más eh, codiseño en el sentido de, de lo que estamos discutiendo aquí hoy día. Nos imaginábamos siempre que íbamos a exponer los iconos y las personas los iban a adaptar a sus necesidades, los iban a hackear, mucho más. Y eso la verdad es que no ha ocurrido, ¿ah? ha ocurrido en muy contadas ocasiones. Eh, estoy hablando en realidad también de colegas profesionales que a veces con cierta temerosidad te dicen, oye, me gustaría ver si podemos cambiar, si podemos modificar. Y uno dice, pero obvio, si ahí está. Entonces, asumo también que el, el paradigma de lo, del acceso abierto, del open source, todavía tiene que ser más discutido, tiene que ser un poco más in, estar un poco más insertado. Obviamente que también a veces se traslapan y hay límites, por ejemplo, cuando ya es una copia, cuando ya es una apropiación, una apropiación indebida, eh, probablemente ahí después, no sé, Gabriela nos puede comentar un poco más sobre ello, digamos, porque en el fondo cuando uno trabaja con las comunidades, a veces también ese, esos límites no quedan, no quedan tan claros, entonces no ha pasado, por ejemplo, harto últimamente en el trabajo con niños, que nosotros lo que hacemos, niños y niñas, digamos que lo que hacemos es recoger, ellos proponen, y nosotros levantamos esta propuesta y tratamos, obviamente, después de llevarla al otro plano, porque también está el límite de en qué momento todos se podrían sentir diseñadores, que es un poquito la promesa hoy día de ciertas no sé, metodología o ciertos parámetros tipo design thinking, de que, de que si yo sigo estos cinco pasos voy a estar diseñando, entre comillas. Entonces, bueno, es un tema como para poder discutir, pero lo dejo planteado ahí como, no, no respondo nada tal vez, pero simplemente eh, eh, es para poder provocar. Excelente. Yo solo quisiera agregar que eh, Elizabeth Sanders es una, una investigadora que, que ha investigado sobre el tema de la colaboración. Eh, ha hecho la, hace la distinción en que hay distintos roles eh, de los usuarios y que los usuarios pueden participar del proceso de, de, de co-creación en distintos roles, que puede de, de ir desde la, la creación a la fabricación, o producción o al, a la adaptación o al uso. Entonces, y eso nos permite como manejar mejor también la expectativa de la, justamente de, de, del co-diseño. ¿Alguien más que quisiera aportar sí. a... Bueno, Prende. tal vez... Eh yo un poco contribuyendo a lo que tú estás diciendo creo que y, um, en, en los procesos por lo menos en mi caso con las calles de juego eh, el codiseño no nada más es o no nada más se refleja en el diseño de la calle sino desde antes no en las decisiones que se van tomando en el camino eh, entonces eh, yo creo que ahí en ese sentido eh, se pasa de una consulta a un proceso de codiseño mucho más eh, involucrado en el, en el momento en el que la discusión eh, empieza a, a, a tomar mucho más forma, ¿no? Pero, pero yo creo que, que eso toma tiempo y y a eso me refería también con apechugar. Yo creo que cuando la gente empieza a apechugar, cuando empiezan a, 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 tan, a, ver, el cambio, a, a ver un cambio más tangible y a ver, y a ver reflejado eh, su participación dentro del proceso de codiseño es cuando se pasa, digamos, esa, esa, esa barrera. Eh, pero nada más y considerar que, que, que el proceso de diseño viene desde antes, ¿no? De, de todo lo que se genera hasta llegar a la propuesta de diseño. Entonces, ahí también se está participando en la toma de decisiones, en las discusiones, mm. en la presencia, eh, en, todos, en todos esos procesos eh, invisibles, digamos. Dije súper anotada la palabra pechugar, me encantó. <laughs> Eh, si creen vamos a la siguiente porque hay una que creo que Gabriela va, va a poder responder es eh, atingente la, la, la a ella eh, que viene después Claudia de aquí de los participantes espectadores eh, pregunta ¿cuáles serían sus consejos y buenas prácticas en el trabajo con comunidades? Gabriela um. Bueno, hay, hay, hay muchas fórmulas y hay, hay varias recetas, incluso hay certificaciones que como usuario nos permiten eh, verificar de alguna manera eh, cierta trazabilidad de los procesos que se, que, se, que, que se mantienen en el trabajo con las comunidades. Eh, en general también nos referimos a comunidades no solamente, o sea, indígenas, pero no solamente indígenas, sino que en, en general en el fondo las comunidades donde nos insertamos o con las que trabajamos. Eh, existen eso, hay, hay países donde hay más como costumbre de reconocer, por ejemplo los alemanes que les encantan las certificaciones eh, saben, la población sabe perfectamente cuáles son las cosas que mide cada una certificación y prefiere la leche con X certificación por sobre la otra porque efectivamente sabe lo que una mide y la otra no, digamos, ¿no? Eh, no, nuestra realidad latinoamericana en ese sentido es muy distinta y yo tengo ahí uno, una, una reflexión un poco crítica sobre esas esa certificaciones, ya que, ya que de alguna manera certifican ciertas cosas, pero otras no. Por ejemplo... Es imposible medir el impacto patrimonial que tiene en nuestro nuestro trabajo con comunidades, no? O sea, es yo puedo ser socialmente muy muy correcta, yo puedo pagar eh, quizás los productos del, del precio eh, sobre el mercado, yo puedo eh, con un proyecto se puede generar empleo, se pueden todas estas cosas de des, eh, supuestas de desarrollo, digamos, eh, todo, y todo eso me van a dar un timbre de alguna manera que yo lo estoy haciendo bien. Sin embargo, no existe ningún timbre en el que yo, por ejemplo, pudiera medir que en esa misma comunidad yo introduzco una, 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 una técnica que eh, eh, como comercialmente es muy, es muy viable o, o funciona perfectamente bien, eh, se desplazan algunas otras costumbres o una economía local o un, un proceso productivo eh, eh, propio de la localidad. Y yo puedo aplastar o simplemente eh, desplazar una técnica patrimonial en una comunidad completa por el llegado, en el fondo, de esta como oportunidad económica. ¿Cómo eso lo puede llegar a medir una certificación? Es imposible. Y en ese sentido, para mí, eh, hay, hay dos cosas que son, eh, yo creo que tenemos que trabajar. Uno, nosotros como creadores, es tener un, 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 algo que es como sentido común, ¿no? Yo, yo lo que no quiero que me hagan a mí, o sea, a mí, a nadie, es siempre es esta pregunta como cuando la gente se sorprende porque uh, a la gente cuando alguien va al pueblo no le gusta que le tomen fotos. Y es como, perdón, a mi casa nadie llega y me toca la puerta y me dice, te puedo sacar una foto con tu, no sé, pues, con tu iPhone, porque te ves tan pintoresca, ¿no? O sea, eso no pasa, porque eso debiera pasar en otros lados, porque yo voy con un derecho como de pensar que yo puedo llegar y sacarle la foto a la señora Isabel con su llamo, sin su consentimiento. Eh, y en ese mismo sentido, eso es extrapolarlo también a los productos, digamos como, eh, el sentido de com común de que hasta dónde llego con, 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 con los materiales, cuál es el impacto ecológico que tienen y, y nosotros como, como, como creadores tener ese sentido de común y como consumidores por otro lado. Hacer preguntas, hacer todo, muchas preguntas, y, y, o sea, todo, ¿no? Está, está, ¿de qué material es? ¿Dónde se compró? ¿Está hilado a mano? ¿Está teñido con qué tintes? ¿Y dónde lo compró? ¿Y, y, ¿Y se pagó el precio justo? ¿Y es importado? ¿Y por qué? O sea, esas preguntas exigen, nos exigen a los que producimos, en que, en, en que la población está siendo consciente de que quiere tener productos que efectivamente eh, generan esta como, eh, trazabilidad eh, y que garantice de alguna manera que la comunidad con la que se está trabajando eh, tenga no solamente créditos, sino que haya un consentimiento, haya créditos y haya una recompensa o una compensación ya sea cultural o económica, porque no es necesariamente lo económico es lo más importante, siempre, ¿no? O sea, es como le doy plata y ganan plata, y, pero no es eso. Entonces, asegurarnos eso es un trabajo conjunto. Si la, si, si la comunidad consumidora no pide, eh, muchas veces también ayuda a que eso se siga pasando a llevar. Eh, yo, yo creo que hay recetas, pero yo creo que... Acá es como el, la, la acción o lo, lo activo que podemos estar cada uno en nuestros roles, ya sea como consumidor o como productor. Muchas ¿Puedo gracias, hacer, Gabriela. Eh, decir algo con respecto a lo que decía Gabriela: es que yo creo que una parte de, de muy importante de las buenas prácticas que tenemos nosotras como eh, diseñadoras involucradas o que. Eh, participan de ciertos procesos sociales, es que tenemos que ser conscientes de que partimos de la desigualdad. Eh, eh, partimos de una relación en la que las personas eh, tenemos distintos eh, o estamos en, un, en entendidos distintos o estamos en posiciones distintas y si uno es consciente de esa posición y de ese estado de desigualdad, creo que a partir de eso podríamos, podemos empezar a generar mucho mejores prácticas de, de diseño. Eh, y va un poco relacionado a lo que, a lo que dice, dice Gabriela. Entonces es bien importante partir de ese entendido. Excelente. Muchas gracias Brenda. Eh, vamos a ir con otra pregunta. Eh, dice, ¿cómo el contexto de la pandemia cambiará los procesos participativos de codiseño ¿Y cómo podremos acercarnos a las comunidades con quienes queremos cooperar? Los puedo dejar aquí escrito, Dafel, si quieres. Dale nomás, Gabriela. Rodrigo, tú eso estaba diciendo, no sé dónde, dónde está. Yo te veo a mi derecha, pero. Ah. Eh, bueno, no quisiera dar ninguna receta ni nada, hemos simplemente lo que les mostrábamos hoy día es. es Parte de lo que hemos hecho, o sea, tratar de acercarnos a las personas a partir de las tecnologías disponibles, eh, con eh, herramientas que sean ojalá sencillas, eh, simples de operar, sin tener que eh, someterles a un nuevo aprendizaje. Eh, es lo que puedo comentar. En el fondo, el resto es probablemente lo que pone la cotidianeidad. O sea, el hecho de estar todos los días interactuando con otro lenguaje o bajo otros parámetros, acá nosotros estamos simplemente agregando un facilitador. Entonces, Yo solamente por... quiero como con, con, eh, sumar un poco aparte del acelerado aprendizaje. O sea, nosotros ahora en la Fundación estamos trabajando con cerca de 10... Eh, agrupaciones o comunidades a distancia eh, que muchas veces no, no manejaban eh, las la redes o, la, o las tecnologías digitales y que aceleradamente tuvieron que aprender y ha sido como una cosa eh, impactante. Pero aparte, aparte de eso, también yo quisiera como el estado en el que estamos eh, a nivel latinoamericano, ¿no? como lo que nos está pasando como a nivel eh, chile eh, eh, con la constitución, con los cabildos, con la necesidad de participar, creo que se está también, no solamente aparte de las técnicas se está también generando un, una, una dinámica social muy interesante en el que orgánicamente y, como, y eh, de alguna manera eh, con, con, eh, naturalmente, ¿no? que se está dando esta, esta necesidad y querer participar. Entonces también es, es una ola que para, 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 este, para esto, para, para lo que estamos viviendo, puede ser, o sea, y va a ser muy interesante también de observar. O sea, es un tipo de... de de, de gente que nosotros quizás hace 5 o 10 años eh, no es, estaba más tímido, estaba todo más calladito, entonces eh, eh, los chiles no son, o sea, tienen ese, ese, ese estigma, ¿no? De como eh, el diminutivo permanente, como calladitos, el tecito. Eh, entonces de repente estamos en una situación muy interesante que yo creo que vamos a poder con los años más adelante también poder observar como... Este, como a, florecer, digamos, de las voces. Mm. Eh, pues nada más, también otro, igual eh, contextualizando un poco, eh, la pandemia se vive distinto en distintas zonas. <laughs> eh, mm. Por ejemplo, en las zonas urbanas, eh, sobre todo en la Ciudad de México, en las periferias, eh, pareciera algunas veces que no hay pandemia. Eh, la gente tiene que salir a trabajar, la gente tiene que tomar el transporte público, la gente sale a la calle a hacer sus, eh, sus cosas porque lo tiene que hacer. Eh, entonces ahí también creo que hay una cuestión importante que, que mencionar, que habrá que ver específicamente cuál es el contexto en el que estamos trabajando para saber más o menos cuáles van a ser esas, esos procesos de participación eh, que, te, que se van a implementar y cómo van a cambiar, porque no es todo lo mismo, ¿no? Eh, creo que esas diferencias también van a, o sea son o sea dictan todo con respecto a, a la participación y a, y a su evolución bien muchas gracias Vamos a ver con la última pregunta eh, para ir cerrando ya eh, y esta dice cómo se puede llevar a cabo un proyecto de manera horizontal sin caer en un paternalismo por ejemplo relacionado a comunidades indígenas Pueden ser de, eh, en otro ejemplo también, por supuesto. Pero eh, el desafío es eso: eh, hacer un proyecto horizontal sin caer en el paternalismo. Parto. Vamos, Gaby. Súper interesante y súper complejo. Yo creo que. Eh, um... Eh, eh, es complicado porque también no solamente porque en papel y en teoría todo y uno y de repente uno diseña programas no y hace esta cosa de, de, de multidisciplin multidisciplina y tenemos no sé psicólogas comunitarias la experta y distintos grupos que teorizamos sobre cómo poder hacer esto y luego en terreno uno uno se encuentra con una dinámica tan aprendida no o sea tenemos en Chile por lo menos eh, esto de paternalismo con estas cosas de las instituciones que, que mantienen como muy dependiente a, a las comunidades de alguna manera eh, todo el rato de capacitaciones, el concepto capacitación es algo que a mí me molesta profundamente, como de, 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 de que si yo te voy a hacer tantas capacitaciones como de algún momento, yo creo que uno queda convencido de que claramente no eres capaz, porque si te tienen que enseñar a ser capaz. Entonces, como el concepto de permanentemente de, 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 de este tipo de comprensión de ayuda, ¿no? Y entonces uno se encuentra con dinámicas que al final también el, el otro te exige eso. Está, está como esta, esta manera aprendida de, de que esa es la manera de trabajar. Entonces uno, aunque quiera de repente eh, trabajar de otra manera, las dinámicas están aprendidas y ensayadas. Y, y entonces hay que empezar de cero y ahí es lo que yo donde digo es que necesitamos tiempo, son procesos en los que, que todos tenemos que aprender a, a, a trabajar de una manera distinta, y yo creo que eso hay que romperlo de raíz e iniciar desde un principio. Eh, a, a mí me gusta mucho pensar en, en un trabajo en el que tenemos diálogos creativos, en que yo puedo también aportar, en que yo también me empodero del rol de que yo también sé cosas. Yo no, yo, esta cosa como de... De disminuirse y de todo el rato ser como, como estar al servicio, sí, pero yo también tengo una voz creativa y también sé cosas, y el otro sabe otras cosas que necesito yo, y en esa, en esa conversación, justamente de igual a igual, o y discusión de repente, ¿no? O sea, las discusiones son súper importantes, o sea, poder, poder tener opiniones. Eh, y yo creo que, insisto en el punto como que decía también al principio, es un sentido común, es como. Eh, como tú trabajarías con alguien eh, que fue compañero tuya, tuyo de la universidad, un colega finalmente, colegas, ¿no? Eh, yo creo que a veces es mucho más simple cuando efectivamente lo, lo, lo comprendes como en su totalidad y su complejidad y luego los programas efectivamente también están diseñados de esa manera. Eh, de todas maneras, se puede y se debe, se debe hacer, sin, sin quitar mérito en el fondo de que quizá una persona que es especialista académico en una cosa, eh, bueno, lo es y hay que aprovecharlo. Digamos, ¿no? eh, y, y lo otro que yo creo que en las comunidades... Yo creo que hay una, un pilar fundamental. Tú no, eh, la comunidad tiene que sacar provecho del, del trabajo. Es algo que sí o sí no, no se puede pasar a llevar. ¿Cuál es el beneficio de, 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 de la comunidad en la que estamos trabajando? Y, y lo otro, y con eso cierro, es: ¿nos invitó esa comunidad a trabajar o nosotros somos como pensamos que, que no sé, que yo soy tan capa y que tengo que ir para allá? La comunidad tiene que ser la, la, la que nos invita nosotros, nosotros tenemos que estar invitados y bienvenidos eh, no al revés ¿no? nosotros nos imponemos yo creo yo creo que para, para que se dé ese diálogo horizontal ¿no? eh, eso. gracias Gabriela Ves, lo, que, lo que plantea Gabriela me parece bien fundamental también que en cualquier eh, planteamiento que uno haga eh, no solamente llegue a plantear, sino que también mucho a escuchar eh, y reconocer el conocimiento propio eh, de la experiencia o desde la experiencia, reconocer también eh, la cosmovisión. Eh, por ejemplo, eh, no, no, nos toca participar en alguna actividad. En, eh, por ejemplo, mesas técnicas relativas a amenazas volcánicas, por ejemplo, y eh, hay comunidades que habitan en torno a los volcanes que lo reconocen como una deidad. Entonces, ahí como que uno llega a un punto en el cual tú dices, bueno, por más que yo quiera como imponer una visión técnica, académica, legal o la que sea, eh, igual es súper importante en ese sentido el diálogo horizontal, el escuchar y el reconocer ese, ese saber también eh, que a veces... No tiene nada que ver con lo que tú tenías incorporado como visión, no sé, desde tu proyecto. Brenda, ¿quisieras aportar algo para el, para el cierre? Eh, pues creo que, o sea, ya lo, ya lo dije al principio y creo que es muy importante sí. O sea, partir también, o sea, para no ser paternalistas tenemos que estar bien conscientes de la posición en la que estamos y en la posición, no nada más en la que yo estoy, sino que en la que estamos. Eh, al trabajar juntos, no hay relaciones de poder muy importantes que tienen que ver con el sexo, el género, la institución de la que vienes, en dónde vives, cómo te ves. Eh, entonces creo que eso es, es, es bien importante para, para evitar esta, este, esta, este trabajo que, que ven en las comunidades como algo que se tiene que hacer. Eh, para beneficiar a los que menos tienen. ¿no? Entonces yo, yo, yo creo que eso es el punto, por lo menos para mí, focal. Muchas gracias, Brenda. Eh, bueno, haciendo una conclusión, creo que en este mundo que estamos viviendo, horizontal, subjetivo, ciudadano, participativo, eh, claramente necesitamos tomar roles. ¿cierto? Eh, necesitamos activar el diálogo, la reciprocidad, de alguna forma, y también esa validación del conocimiento, tanto el conocimiento académico, experto, así como también el conocimiento de la calle, que hablabas tú, Brenda, ¿cierto? Eh, y, y de esa forma ir impulsando esta, este codiseño, este diseño participativo, colaborativo, eh, tan necesario hoy. Muchas gracias Brenda, Gabriela, Rodrigo por, por la participación. También uh, Nicolás, Trinidad, Ministerio de la Cultura eh, y los organizadores de, de este evento. Y lo, los espectadores, por supuesto, que, que estuvieron interesados y nos dieron sus preguntas. Muchas gracias a todos y ya nos veremos en otra ocasión. Que estén muy bien. Muchas no, gracias, chao. gracias. Chao, chao. Gracias por la invitación. Nos vemos. Adiós. Nos vemos.